más o menos en el 2004, la CDE hace un proceso de reflexión y pues determina que por estar ubicada en el cantón de Turrialba, pues debería tener influencia o acceso a estudiantes desde todos los distritos. En todo el territorio indígena, un territorio que tiene aproximadamente 62 comunidades, la primera escuela operó apenas hasta el año 1996. Entonces, en realidad, nos encontramos una serie de condiciones, no solamente a nivel de educación, sino también a nivel de infraestructura, a nivel de servicios básicos, que nos permitía entender claramente cuál era la realidad y cuál era la explicación del por qué ese distrito no aportaba a un solo estudiante. Lo que encontramos en la escuela era un maestro que no hablaba la lengua cabécar, completamente desconocedor de todos sus saberes, de todo su arraigo tradicional, de todas sus costumbres, y pues encontramos que lo mejor que podíamos trabajar era tratando de encontrar un referente que nos permitiera formar maestros como universidad que somos, ¿verdad? Porque dentro de las muchas necesidades que hay, pues no podemos construir el puente, ¿verdad? No podemos llevar la electricidad, pero sí podemos formar personas que se encarguen de esos procesos en un marco de respeto, en un marco de atención a esa diversidad. Bueno, la carrera realmente inicia en el año 2009. Contamos con estudiantes, 15 muchachos en la carrera, hay dos muchachas. Todos ellos y ellas son maestros que ya están ejerciendo en las escuelas. Algunos de Talamanca, en el caso de Amuri, por ejemplo, Suredka. También del lado de La Estrella, Bratsi, Alto Cuen y otras comunidades. Entonces ha sido realmente un esfuerzo conjunto en donde ha participado mucha gente y en donde realmente la gente ha entendido que vale la pena, que es importante pensando en el desarrollo de esas comunidades y que la única forma de poder incidir definitivamente si queremos tener estudiantes en nuestro sistema educativo superior es trabajando, ¿verdad? Con esos niveles de formación para maestros. Cuando empezamos a trabajar en esa propuesta, nos acercamos al Consejo Nacional de Rectores y encontramos un excelente acompañamiento ahí y quizás una excelente recomendación, que fue que nos articuláramos con otros entes universitarios que desarrollaban trabajos también en comunidades indígenas para tratar de desarrollar una oferta que realmente fuera más sólida, más consistente y que posteriormente pudiese ser aplicada a otros contextos para otros grupos étnicos también presentes en el país. En ese proceso de formación y de aprender, ¿verdad? Para ver cuáles eran las mejores estrategias, las mejores técnicas para poder acompañar a esos maestros, pues entendimos que las únicas personas que tenían el conocimiento y el saber para poder definir cuáles eran los hilos conductores de esta carrera, pues eran las mismas comunidades. ¿Cómo cree un adulto mayor que tiene que ser la escuela? La escuela que se desarrolla en las comunidades indígenas, ¿verdad? ¿Cómo cree una madre que cría a sus hijos que tiene que ser una escuela? ¿Qué debe enseñar esa escuela? No para nosotros, sino en ese contexto. Básicamente apostamos a figuras de la comunidad indígena, es decir, apostamos al Jawá, apostamos al Sequequepa, ¿verdad? Que son personas que tienen un reconocimiento, son personas que en su estructura organizativa juegan un papel importante y realmente las personas quieren que la escuela sí enseñe a sumar, que sí enseñe a restar, que sí enseñe a leer, pero que en su esencia la escuela sea respetuosa de su forma de ser. Y sobre todo querían que la escuela sea un transmisor de ese conocimiento. Es indispensable para ellos que sus muchachos se sigan formando
bajo una línea de respeto, bajo una línea de autodefinición, de autoidentificación y de autorreconocimiento de sus propios valores. El reto más importante es asegurar la sostenibilidad en ese proceso de formación. No es dónde se va a abrir otra promoción, sino que en realidad todos los esfuerzos en este momento están concentrados en cómo garantizar que realmente esos procesos de formación estén siendo traducidos en los espacios de las aulas. Y realmente la preocupación tiene que ver con el hecho de que las comunidades donde se desarrollan los maestros que están actualmente en este programa son comunidades sumamente alejadas. Entonces, en realidad, el seguimiento es la principal preocupación. ¿Cómo garantizar que ese niño que va a la escuela realmente percibe que la educación para él está siendo diferente en ese momento? El hecho de que ese muchacho, ese joven tiene que darse cuenta de que tiene que ir aplicando ese conocimiento día a día y que no tiene que esperarse a recibir su título universitario para poder ser el maestro que el programa finalmente se ha propuesto. Realmente es el gran reto.